Corvalo Norte es una zona de San Juan de la Maguana en donde se ha interpretado un alto nivel de delincuencia que vinculan a los apagones. No es un secreto que cuando las calles están vacías y oscuras, pues los delincuentes hacen fiesta. Y es lo que parece estar ocurriendo. Tenemos a Doris Paniagua con los detalles de lo que está pasando en Corvalo. La falta de energía eléctrica en el sector Corvalo Norte de San Juan de la Maguana mantiene cansados a sus residentes. La muestra la tenemos, estamos apagados. Mira, como aquí son las 7 de la noche, casi alrededor de las 7 de la noche, no tenemos energía. Ahora sí nos llegan efectivamente todos los meses, los recibos, muy caros. Y la gente del sur que nos están tratando demasiado mal. Porque a mí, yo pagaba 403 pesos y ahora me está llegando un recibo de 1.885 pesos con la misma casa. Eso no puede ser así, seguir así. Aseguran que mantienen sus facturas al día, por lo que consideran que solo pagan apagones. Lo que pagaba 400 y pico de pesos, ahora está pagando 1.800 y pico. ¿Pero qué es lo que está pagando? Apagón es que está pagando, no está pagando luz, sino lo que está pagando es apagones. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con eso, ven qué... ¿La CDE puede ayudarnos en eso nosotros, señor? Producto de la oscuridad en este sector, se incrementa la delincuencia, razón que mantiene inseguro a sus habitantes. Ah, no, la delincuencia está a dos manos. Aquí a la hora del río, a la hora del río. Aquí, y además una charla que aquí que también nos está afectando demasiado. Aquí la delincuencia no se acaba, me tiran piedra arriba de la casa, me tiran de todo en la casa que no me dejan dormir. En esta zona en varias ocasiones se han manifestado en contra de estas problemáticas y nadie les hace caso. Doris Paniagua, NCDN.